pasa. Tus cosas. Las semillas. 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 Ve por ese lado. Hijo. ¿Sabes qué hacer donde me pase algo? ¿Sabes qué hacer? Olvidaré que eres mi padre y... y te veré como a mi enemigo. Cuídate. Bueno. Espero que lo haya disfrutado. No estuvo nada mal. Nuestros encuentros están volviendo una rutina bastante aburrida. Sí, también lo creo. ¿Cómo le parece mi nuevo cuerpo? Mala decisión, teniendo en cuenta que con ese va a morir. No creo que ese truco vaya a funcionar. ¿Sí? Yo no estaría tan seguro. ¡120! Le dije que ese truco no iba a funcionar. Yo no estaría tan seguro. ¡Venga por él! Va a lamentar haberme hecho esto. Lo único que podría lamentar es no hacerlo ahora que tengo la oportunidad. Entrégame el medallón ahora y le aseguro que le daré una muerte tranquila y rápida. No está en condiciones de hacer ese tipo de amenazas. Me teme. ¡Usted me teme! ¡Entréguemelo! ¡Venga por él! ¡Deténgase! ¿Me oyó? Tengo que terminar con esto.
Suéltela. ¡Es mi última advertencia! Historias inexplicables. En media hora estamos allá, Capi. Muchísimas gracias. Bueno. Tomás, mire esto. Ese hombre era un vampiro. ¿Qué tal? Lo atraparon anoche. Uno de los vecinos oyó disparos y decidió llamar a la policía. Ay, no me diga que no me cree, Tomás. Pues, ¿qué le digo? Ya hablé con el Capi, ya me dio la autorización. ¿Y? Vamos a hablar con él a la estación. ¿Vamos? Venga, no tiene nada que perder. Venga, acompáñame y deja de hacerme la cara. Es mi misión. ¿Atrapar muchachos y atravesarlos con una estaca? ¿Se quiere verlo así? ¿Tiene otra explicación? Tomás, por favor. ¿Por qué está aquí? Le aseguro que no fui yo quien propuso venir hasta acá. Aurelio, ¿por qué atacó a ese muchacho? Ese sujeto mató a mi esposa hace 15 años. Patrañas, ese muchacho hace 15 años era solo un niño. Yo no quería hacerle daño. Solo quería acabar con el engendro que habita en su cuerpo. ¡Ah, qué conveniente! Ahora no solo es un caso de vampirismo, sino de chupa sangre, roba cuerpos, ¿no? Si quiere verlo así, esto es una tontería. ¿Más para dónde va? Perdamos más el tiempo acá, Jenny. Con buena suerte va a conseguir un buen manicomio, señor. Tengo cómo probar lo que estoy diciendo. Ok, gracias. ¿Y? Nada, me tocó volverme a la oficina. Ay, qué pereza. Vamos, yo me voy con usted. No. ¿Y la morgue? Jenny, yo no le voy a seguir el jueguito a ese señor. Tomás, usted le pidió pruebas y él se las está dando. Jenny, por favor. ¿Por favor qué? El Capi ya nos dio la autorización. Tomás, ¿qué le cuesta ir a revisar el estado en el que está el cuerpo? ¿Cuál estado? Ese muchacho está muerto. Sí, pero Aurelio no nos dijo eso. Por favor, no sigamos más con este caso. Tomás, a usted esto le parece una farsa. Le dan pruebas y sale corriendo. No, buenísimo. Ese señor nos quiere engañar, Jenny, por favor. ¿Usted está segura? ¿O a usted le conviene creer eso, Tomás? ¿Tomás Cabal? Sí, señor. Andrés Rocha, fui el doctor que recibió a la víctima. ¿Tiene la orden? ¿Cómo? ¿Policía? No, señor, periodista. ¿Con buenos contactos? Sí, señor. Dígame, ¿cuándo llegó? En la madrugada. ¿Y ya le hicieron los exámenes? Aún no. Además de una estaca clavada en su abdomen y dos heridas de bala, no hemos podido revisarlo. ¿Por qué? La policía quiere yo mismo practicar los exámenes. Ellos están empeñados en averiguar qué fue lo que pasó con el sujeto. Aquí. Bueno, ¿y en otro lugar? Estamos hablando de un cuerpo. ¿Cómo dejar yo abandonado un cadáver por ahí? ¿Y
¿Y otro médico? Imposible, yo soy la única persona autorizada para entrar a esta sala. Voy a avisar a seguridad. ¿Cómo le fue? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿Fue? Sí. ¿Y? Aurelio tenía razón. ¿Se escapó? Ay, Jenny, por favor. ¿Qué? Aurelio nos lo había dicho. ¿Nos había dicho qué? ¿Que se lo iba a robar un vampiro? Pues sí. Eso lo tenía él muy bien montado. Dios mío, viene con lo mismo. ¿Qué es ese video? Una copia del video de seguridad de la morgue. Vamos a ver quién se robó el cuerpo. Dígame, ¿por qué la sábana está encima de la camilla? ¿Y por qué nunca aparece grabado? Pues porque es invisible a la cámara, por eso. Usted hizo sus explicaciones, sí. A ver, ¿y entonces qué fue lo que pasó ahí? Dígame, ¿dónde está el cadáver? ¿Qué? ¿Por qué nunca estuvo ahí? Mire. ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo que hay en el piso. ¿Es una estaca? Venga. Venga. Eso es lo que quiere. Venga. Necesito el medallón. Traiga a Aurelio aquí. Él tiene que pagar por lo que me hizo. Mire. Nadie la había visto. ¿Y el muerto? No aparece. Pero. Pero. Un guardia dice que lo vio caminando por uno de los pasillos. ¿Le creyeron? Lo acusan de ser cómplice del médico. Y los culparon por haber desaparecido el cadáver. Típico. ¿Habló con el café? Mire esto. ¿Qué es? Le tengo el dato. Tenga acá. Antiguo medallón celta. Data del 49 a.C. Como este existen 500 réplicas, al parecer 100 están en manos de coleccionistas y el resto con líderes de comunidades que rinden culto a Samaín. ¿Samaín? Uh-huh. Dios y señor de los no muertos. Vampiros. Puede ser. ¿Cómo lo ve? Tenemos que hablar con Aurelio. ¿Quién está ahí? Quiero el medallón.
¿Quién es? ¿Dónde lo tiene? Él lo mordió cuando tenía el medallón puesto. Por eso está usted así. Quiero que me dé el medallón. Lo siento mucho, pero no tengo más datos al respecto. ¿Familia? Sí, parece que tiene un hijo y hemos intentado comunicarnos, pero se ha sido muy difícil. ¿Usted fue el que lo atrapó? Sí, señor Cabal, yo mismo. ¿Y vio a la víctima? Claro, intenté auxiliarla, pero cuando quise hacer algo ya fue demasiado tarde. ¿Había alguien más? No, señor, de eso estoy completamente seguro, solamente los encuentro a ellos dos. Agente, ¿qué sabe de esto? Este medallón lo tenía don Aurelio en las manos cuando lo atrapé. No sé por qué, pero casi no puedo quitárselo. ¿Qué pasó acá? Este hombre quería escapar. ¿Y usted quién es? Me envió el capitán Lozano. Hombre, ¿y por qué no llamó refuerzos? Yo pensé que podía solucionar eso yo solo. Bueno, esposa don Aurelio y yo lo hemos hecho. Sí, teniente. ¡No! ¡Quieto! ¿Qué está haciendo? Atrás, tranquilo, atrás. ¿Tomás? ¡Quieta, Jenny! Tranquila. Mírelo. Miren el cuello. Él es uno de ellos. ¡Quieto! Atrás. Tengo los análisis. ¿Y? Bueno, quisiera darle buenas noticias, pero... ¿Pero qué? Lo que le está ocurriendo a su amigo es algo realmente inexplicable. Su sangre está metabolizando una sustancia que aún no ha podido ser catalogada. ¿Cómo así? ¿Qué me quiere decir con eso? Pues que si no tenemos el antídoto pronto, antes de 12 horas, su amigo puede fallecer. Yo no quería que eso pasara. Señora, cálmese, por favor. Tomás se va a morir, ¿no entiende? Pero yo intenté advertirlos. Mire, yo estoy seguro que los médicos están haciendo todo lo que está a su alcance. ¡No! ¡No queda tiempo! Ahí. Hay un antídoto. ¿Qué? ¿Dónde? Pero para eso necesito el medallón. Lo tengo. Démelo. No. No hasta que me dé lo que necesito. Pero aún así, teniendo el medallón, necesito salir de aquí. No, 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 señorita Candela, entienda. Yo no puedo dejar salir a este hombre. Encerrado tras estos muros, no puedo hacer nada. Él no es culpable de lo que lo acusan. Por Dios, ¿cómo que no? Si mató a un hombre. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el cadáver? ¿Dónde hay pruebas? A ver. Bueno, eso es verdad. Pero también entienda que quien decide es la justicia y no yo. ¿Y en estos momentos quién es la justicia, señor? ¡Usted! ¡Usted, por favor! Sí, señorita, pero es que... No, mire, es que mi amigo está a punto de morirse, ¿no entiende? ¡No hay tiempo!
En estos momentos dependo solamente de usted. Usted es un imbécil. No tuve esa vida. Lo único que le pedí fue que me trajera el medallón. Nada más. El viejo no tiene ese medallón. ¿Y usted cómo sabe? Porque él mismo me lo dijo. Mi esposa le dijo. ¿Y qué quería, idiota? Que se lo pusiera en sus manos. Quiero ese medallón. El viejo está dispuesto a perder su vida con tal de proteger ese medallón. No sé. Pero hay algo que Aurelio aprecia más que su propia vida. Sé cómo hacer para que el viejo venga hasta acá. ¿De qué habla? Aquí vivo yo. Vive alejado del mundo, ¿no? Es la única forma de estar a salvo. Tengo muchos enemigos. Me imagino. ¿Raúl? ¿Quién es? Mi hijo, mi socio, mi compañero, como quiera llamarlo. Ha estado conmigo desde el principio. ¿Trabaja con usted? Si a esto se le puede llamar un trabajo, sí. Ha estado siempre conmigo. ¡Raúl! 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 ¡Aurelio! ¡Aurelio! ¡Aurelio, ¿qué pasó? Para enlistar un nuevo ejército. Sin él no podría convertir a nadie más. ¿Entonces es mejor que lo lleve usted? No. Eso es lo que le espera que yo lo lleve. Estará más seguro en sus manos. Y no se lo vaya a poner. Eso le daría la oportunidad de poseer su cuerpo. Tenga. Si siente que alguien se acerca, arrójelas. ¿Para? Son obsesivos, necesitan contar cada grano que arroje al piso. Pero eso solamente le dará unos segundos. Me imagino que sabe para qué es esto. ¿Qué hora es? La 1:07. Vamos. Se está acabando el tiempo para salvar a su amigo. Tenemos que recuperar ese medallón a como de lugar. ¿Qué hacemos con el viejo? El viejo es mío. Sepárelos. Así será más fácil. ¿Y la mujer? Tráigala. Será mi primer sacrificio. Todo va a salir bien.
eso espero. Va a funcionar. Todo ocurrió cuando mi hijo tenía 3 años. ¿Por qué le atacó? No sé. Supongo que por la misma razón que ataca a sus otras víctimas. Sed. Sí. Necesita de nosotros para poder vivir. Es su destino. Sin embargo, no le perdono que me haya quitado a mi esposa. ¿Qué va a pasar cuando lo atrape? Terminar con esta cacería a la que me dediqué desde que murió mi esposa. Mi hijo merece una mejor vida que esto. Debe sufrir mucho. Sí, lo sé. Él solo se ha resignado a mis deseos. A cumplir con el objetivo de su padre. Vive un destino que yo le impuse. Aurelio. ¿Hay más vampiros como él? Supongo. Él solo es una pequeña parte de esta gran cadena de vampiros. Sería inútil empeñarme en acabar con todos. Jenny? Qué bueno verlo. Acabemos de una vez con esto. ¿Qué busca? ¿Esto? ¿Esto?
quise contar, ¿verdad? ¡122! Levántese. Veamos qué más es capaz de hacer con esa estaca. Aún no ha ganado, maldito. Eso es lo que cree. Que parezca mal. Usted es un cobarde. Usted tiene miedo. Iluso. Voy a hacer con usted lo mismo que hice con su mujer. Y lo mejor es que después voy a seguir con su hijo. Antes tendrá que acabar con a ser un buen líder. Salga. Salga ya. ¿De qué se ríe? Ya tengo otro cuerpo. Un cuerpo que se nunca va a poder destruir. Lo atraparon.
usted? Raúl. Raúl, ¿el hijo de Aurelio? Sí. ¿Dónde está él? Lo atrapó. El vampiro lo tiene. ¿Eh? Vamos, aún hay tiempo. ¡Espere! ¡Raúl, espere! ¡Raúl, ¿dónde está? Todo lo que necesito para apoderarme definitivamente de este cuerpo. ¡Déjela! Déjela ir. Creo que gané. ¿Qué le parece mi nuevo cuerpo? Usted es más cobarde de lo que esperaba. ¿Cobarde? Sabe que sería incapaz de atacar a mi propio hijo. Por eso se apoderó de él. ¡Qué perspicaz! ¿Qué pasó? Déjela ir. Esto es entre usted y yo. Necesito un humano para reclamar este cuerpo. Me tiene a mí. Es lo que siempre ha querido. Me gusta el trato. Aurelio. Váyase de aquí. No, yo no me voy a ir sin usted. Busque el cuerpo que tenía este engendro. Tome un poco de su sangre. Ese es el antídoto que necesita su amigo para salvar su vida. Aurelio, usted no se puede quedar aquí. Váyase. Váyase, le digo. Espere a mí. ¿Cuántos hay? ¿Qué? ¿Cuántos hay? Sin embargo, no contaba con que al ajusticiar al culpable, este para sobrevivir estaría obligado a buscar un nuevo cuerpo. ¿Qué mejor para él que elegir a Raúl, el ser más importante en la vida de Aurelio? Padre,
e hijo se enfrentaron para encontrar en un inesperado sacrificio la única salvación. Algunos, para vencer sus miedos, están obligados a morir. A morir con ellos. ¿Raúl? ¿Qué hubo, Jenny? Hola. ¿Cómo le va? ¿Y esa maleta? Me voy. Se va, ¿y qué va a hacer? Lo único que sé. No me diga que va a seguir con lo mismo. Sí. Pero Raúl, su papá... Mi papá siempre se opuso. Pero lo que quiero hacer. Jenny, venga. Semillas de girasol. Cada una de ellas en tierra buena es una flor. Es una oración de mi padre. Bueno, que estén bien. Pero me agrada conocerlos. Que le vaya bien. Adiós. Hay ocasiones en que para conseguir lo que necesitamos debemos hacer ciertos sacrificios. Si lo hace, usted morirá conmigo. Mi esposa me está esperando. ¡Deténgase!